Canaria se ha querido sumar a esta gran celebración de la comunidad china, y es que hoy celebramos el fin de año chino. ¿Por qué? Porque da comienzo el nuevo año, que es el año de la rata. Fíjense ustedes qué panorama tenemos por aquí, una tarde repleta de actuaciones aquí en la Plaza Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, les voy a contar, miren, rata, el año de la rata simboliza inteligencia, astucia, perspicacia y además pues muchísimas cosas más. Eso sí, lo tenemos todo por aquí porque va a influir en todos los signos de ese zodiaco chino. Aquí hemos tenido esta tarde, bueno, pues muestras de gastronomía, magia, diversión, celebraciones, va a haber cabalgata y vamos a tener dos presentadores de lujo, que son Airán Fernández y también una jovencita guapísima que nada la acompañará en el escenario, que se llama, y por aquí lo tengo, Lena Chang. Así que si se quedan con nosotros, lo disfrutaremos todo porque vamos a entrevistar a los protagonistas, vamos a celebrar con ellos, vamos a compartir una tarde sin igual, cargada de sorpresas que llevan muchos meses de preparación, y hoy se lo vamos a enseñar todos a través de Mírame Canarias. Quédense con nosotros. Doña Patricia Hernández, alcaldesa de esta ciudad, que ha sido casi la encargada de abrir esta gran fiesta para celebrar el fin de año nuevo chino. Patricia Hernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, decías unas palabras muy bonitas, que fue la parte en la que ellos ya desde el principio te demandaban celebrar el fin de año aquí en la Plaza de la Candelaria, y enseguida manos a la obra para que este día se hiciera realidad. Bueno, es una de las comunidades además mejor integradas, más numerosas de Santa Cruz de Tenerife, y la verdad es que encantados de que puedan disfrutar, como cualquier otro chicharrero más, una de sus celebraciones más emblemáticas, y además la cantidad de personas no chinas, ¿verdad?, que están disfrutando de este evento. Desde luego que es dinamizar también la ciudad, un día como hoy, un domingo, donde, bueno, ya vamos a ver, estamos viendo de fondo el espectáculo, que es increíble. Exacto, hay mucha gente que igual no sabía ni siquiera que estaba y se han quedado, porque es una cosa no solo singular, sino más bella. Esto, yo creo que va a ir a más, alcaldesa. Yo creo que cada año vamos a tener un fin de año chino cada vez más espectacular. No le vamos a quitar más tiempo. Muchísimas gracias siempre por atender los micrófonos de Mírame Canarias. Un placer. Vale, gracias. Más protagonistas, por ejemplo, el secretario de la asociación, que aquí está con nosotros, y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien. También. Muchísimas felicidades, eso lo primero. Gracias, igualmente. Y antes de nada, darles de verdad las gracias de corazón por dejarnos formar parte y por poder participar de alguna manera también en esta fiesta tan especial para ustedes. Gracias por la colaboración. Nos encanta, la verdad. Encantado. Que el año pasado lo vivimos juntos también, y sí, el año pasado, no sé si se acuerda, que se nos quedó un poquito más pequeño el escenario. Sí, ¿verdad? Sí, muy pequeño el año pasado. Y este año estamos por todo. Mejora todo, sí. En la Plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, uh-huh, vamos a tener y tenemos actuaciones que hemos estado viendo. Uh-huh. ¿Qué valoración para ustedes este año de celebrar la comunidad china al fin de año también con todos los tinerfeños, con los canarios? Sí, sí, que nosotros cada tiempo, ¿sí?, mejoramos para incorporar la comunidad de España, para gente que conoce cultura china. Que estamos muy contentas con Comunidad de España, bueno, y Canarios. Y nosotros con ustedes también, la verdad que sí. Pues no le vamos a quitar más tiempo porque sé que estamos aquí un poquito contrasiego. Sí, que disfrute ese evento. Muchísimas gracias. Está mucho mejor que el año pasado, sí, seguro. Sí, lo vamos a ver, lo estamos viendo todo a través de televisión, y la verdad que nos quedamos con la boca abierta. Gracias por invitarnos de nuevo. Gracias.
Sin duda alguna, como les decíamos al principio de este reportaje, es un día muy especial y los protagonistas que pisan el escenario tienen un papel fundamental, que es deleitarnos con todo eso que han estado ensayando durante meses. Yo estoy aquí con alguien que ya podemos decir que está familiarizado con las cámaras, o sea que no te da ninguna vergüenza, ¿no? No. Es porque ya él ha tenido diferentes entrevistas y le vamos a preguntar concretamente cómo se llama. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro, y a mí me llaman Antonio, claro. Pero después te llama Antonio. Sí, me llama Antonio, no sé por qué, que he dicho mal de la entrevista del Tele 1, Tele 2, Tele 3, Tele 4, Tele 5. Pero ahí te llamaba Antonio o te llamaban Alejandro. Me están llamando Antonio. Pero tú te llamas Alejandro. Sí. Entonces tenemos que hacer algo. Bueno, señoras y señores de Mírame Canarias, atención, quien tengo al lado es Alejandro, ¿les queda claro? Sí. ¿Les queda claro? Bueno, como se ven todas Canarias, pues no tenemos problema porque se habrán enterado. Alejandro, ¿me vas a permitir que sí. te felicite? Sí. ¿Que estamos en el fin de año? Sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Qué? Muy bien. Cuéntame cositas de ustedes. Sí, nos hemos ido a los cristianos, hemos visto muchas magias y hemos hecho dragones y cosas así de China. Es que es súper divertido. Sí, es verdad. La verdad que aquí, yo te digo que como en Canarias, nos encanta conocer la cultura de ustedes y todo lo que ustedes hacen es que nos quedamos con la boca abierta. Que lo hacen súper bien, todo es súper bonito. El ejemplo es como las personas atraviesan un aro de fuego. Ahí está el ejemplo, por ejemplo. O sea, no todo el mundo sabe atravesar un aro con fuego. O sea, bastante complicado. Bueno, yo veo aquí que estás con un montón de amiguitos. ¿Cómo se llama tu grupo o el equipo con el que vienes? Es que no lo sé, pero me invitaron. No sé cómo se llama, pero me invitaron. Vale, Alejandro, ¿tú has ensayado mucho para esto? Sí. ¿Cuánto tiempo? Desde dos semanas antes. O sea, esto parece que no, que lo vemos en un ratito, ¿verdad?, en el escenario, pero detrás de todo eso hay algo más mejor. Mucho más mejor, y aparte el entrenamiento, la práctica, memorizar todo lo que hay que hacer, que no es fácil. Sí. Bueno, oye, felicidades, gracias por atender los micrófonos de Mírame Canarias, sí. Y volvemos a recordar que acabamos de entrevistar a Alejandro. Alejandro, ¿quieres saludar a alguien? Sí. Aprovecha, porque mira, después lo subimos a las redes sociales, lo tendrás en YouTube y se lo puedes mandar a quien tú quieras. Eso es lo que yo quería. Venga, pues vamos allá. Es que esperaba que Yurena venga, que también participa en las redes sociales de la tele. Ah, muy bien. Pues nada, le mandamos un saludo a Yurena entonces. Sí. ¿Y alguien más? Ya que después se te olvida y... No sé, los que participan es Yurena y yo. Vale, pues muy bien, pues Yurena queda saludada y Alejandro nos dice adiós, ¿verdad? Sí, adiós. Adiós. Con esas interpretaciones y alrededor de esta Plaza de la Candelaria hay un montón de gente congregada que no se quieren perder esta gran fiesta. Vamos a preguntarles, lo vamos a hacer así, a saco. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien.
¿Cómo te llamas? Silla. ¡Felicidades! Gracias. Oye, ¿cómo estás celebrando este fin de año chino? Bien. ¿Bien? ¿Con la familia? Sí. ¿Estás muy contenta? Sí. ¿Y qué te parecen las actuaciones que estamos teniendo? Bien. ¿Tú? Bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué estás con tus hermanos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? ¿Eh? ¿Cómo se llaman? Shitin y Han. Hola, guapísima. Gracias, mi amor, gracias. Bueno, miren por aquí qué niñas más guapas. Hola. ¿Cómo te llamas? Yeah. Qué guapa eres. Mira, me encanta esto, qué bonito. ¿Ella quién es? ¿Ella es tu hermana? ¿Sí? Se me parecen un poquito, ¿no? ¿Tú eres la hermana de ella? ¿Sí, seguro? ¿Sí? ¿Y tú cómo te llamas? Sí. ¡Hala, qué guapas son las dos! ¿Se lo están pasando bien? Mira, ¿y ustedes por qué no han actuado? ¿Cuándo van a actuar ustedes? Aquí en el escenario. Este año no. Más sí, adelante, ¿verdad? Sí. Dile adiós a la cámara. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. Bueno, vamos por aquí. Vamos a ver más protagonistas. Bueno, hay muchísima gente de la comunidad china, pero no solo de la comunidad china. Tampoco me gusta interrumpir mucho porque están aquí grabando con el móvil. Sígueme, compañera, vamos a cruzar. Pues sí. Escucha, que nos están nombrando. Nos están nombrando. Mira, estamos viendo además que nos está contando que el presentador y la presentadora, que Mírame Canarias está aquí, que estamos hablando con los protagonistas, efectivamente. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿tú cómo te llamas? Héctor, ¿tú habías vivido alguna vez el fin de año chino? ¿No? ¿Sabes que el año pasado lo hicieron también? Pues mira, prepárate porque vas a ver unas actuaciones increíbles, Héctor, ¿eh? ¿Tú tienes amigos chinos? ¿Son amigos tuyos? ¿No? Bueno, estás aquí pasando la tarde, ¿verdad? ¿Y con quién estás? Si no has cumplido 18 años a los niños... A ver, por ahí estarán, ¿verdad? No te preocupes, Héctor. Oye, ¿y esto para qué es? Estoy grabando y yo también. Estás grabando y yo te estoy interrumpiendo, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Y tú cómo te llamas? Valeria. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Te gusta este fin de año chino? Sí. ¿Te gustaría actuar en el escenario? No, porque me daría un poco de vergüenza. En el momento da un poco de vergüenza. Bueno, vamos a ver lo que hacen, que de verdad te vas a quedar con la boca abierta, ¿vale? Gracias, cariño. Bueno, acompáñame, Sara, que vamos a ver a una señora que hace algo fantástico. Vamos a ver si le podemos preguntar, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Así que ¿tú cómo se llama? Protagonistas con este fuertísimo aplauso. Qué bonito esto. Bueno, pues aquí vemos la escritura tradicional china. Exacto. Con ese pincel. Vale. Claro, son diferentes pinceles de diferente tamaño para hacer la letra. Qué bien. A ver que veamos cómo lo hace. Bueno, lo dejamos por aquí y seguimos viendo actuaciones del escenario.
Cuéntanos, lo primero, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Kim Kai. Te hemos visto en el escenario, lo primero, felicidades, que siempre me despisto porque me quedé tan sorprendida con la actuación. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué has hecho en el escenario? ¿Escenario? Aquí, encima, sí, ¿qué tocaba? Sí. Ese se llama pipa. ¿Pipa? Tormento de China. Parecido que guitarra. Ajá. Ah, sí, sí. ¿Y cómo se te ocurrió mezclar la pipa con canción española, Granada? Vale, yo estudié en Alicante Conservatorio. ¿En el Conservatorio de Alicante? Sí, ¡Madre mía! Después yo estudié hablar español y canto ópera. Tocar pipa, eso yo estudié en Universidad de China. Eso, pipa. Y también 4 años. ¿Y aquí en Tenerife cuánto tiempo llevas viviendo? Oh, mira, es muy bonita. Ah, vale. A mí me encanta, pero primero aquí. Primero aquí, vale. Y yo pregunto, ¿es muy difícil tocar ese instrumento, la pipa? Sí, pipa muy difícil. Si toca un año, casi solo toca. 2 años, parecido. 13 años empieza a tocar. Es muy difícil. Madre mía. Bueno, pues te damos las gracias por atendernos y conocerte un poquito más y enseñarnos cómo se maneja pipa. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Felicidades. Presentadores ya están dando pases despidiendo a la actuación que está en el escenario y aquí ya lo ven ustedes cómo están preparados, porque nada, ojo, que después lo que vemos no es nada fácil lo que vemos en el escenario, o sea, hay muchos meses de ensayo, hay mucho trabajo por detrás y aquí los tenemos todos, como ven ustedes, rigurosidad y seriedad, porque hoy es un día muy importante y porque por supuesto ellos van a dar todo de sí en el escenario para todos aquellos que están allí delante disfrutando de esta tarde tan bonita. Así que con esta imagen, fíjense ustedes, los dejamos porque nada, se van al escenario.
Estoy con Lena Chang y estoy con Airán Fernández, que son los maestros de ceremonias de una tarde-noche espectacular. Lena, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pasando frío, pero muy bien. Ay, pero se quita de verdad porque lo hemos pasado estupendamente. Lena, mi enhorabuena, de verdad, mi más sincera enhorabuena, porque nos ha encantado. Qué bien, pues no sé, sentirnos y ver un poquito parte de su cultura, ¿eh? Gracias. Nos encanta mostrarle parte de nuestro. Y que haya un intercambio así cultural entre todos. ¿Y cuánta gente tenemos por aquí? Pues gente de la comunidad china y gente que también de aquí de Canarias se ha querido sumar. Airán Fernández, yo no sabía que tú hablabas chino también. Chin Yin Kua Lo, estoy diciendo feliz año nuevo. He aprendido una que otra palabra, la verdad que se me va bastante mal, pero gracias a Lena, que tenía una maestra buenísima, además con muchísima paciencia. Siempre pregunto, ¿estoy diciendo bien el nombre? Porque la verdad que hay fonemas que no controlo demasiado, pero contentísimo. Es que me encanta estar aquí, o sea, como bien decía Lena, la mezcla de culturas, lo bonito, lo que uno aprende también, es algo que no se paga, uno contentísimo. Sí, lo que vemos en el escenario, que no lo tenemos habitualmente visto nosotros aquí en Canarias, que la verdad se lo ocurre muchísimo y que son unos auténticos profesionales. Bueno, yo es que estoy viendo cosas que te entran ganas, porque esto que lo ves en el escenario y dices, yo creo que lo puedo hacer en casa. No se puede hacer, porque sería muy peligroso. Lo hacen tan bien que parece sencillo, hasta que uno trata de hacerlo y dice, no, mejor no. Bueno, pues chicos, los dejamos porque sé que tienen que seguir con las siguientes actuaciones. Gracias a los dos y enhorabuena. No, gracias muchas a ti. Gracias, muchas gracias a ustedes. Feliz año chino, adiós. Personajes que hemos visto en el escenario, nosotros nos metemos siempre por el backstage para enterarnos de todo.
Estoy acompañada de alguien que conocerán su cara porque lo han visto ya. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es He Kyung Sung, muy aburrido, no como español. Pero... Ah. Lo primero, felicidades. Sí, sí, muchísimas gracias. Sí. Y lo segundo, preguntarle, madre mía, lo que hacen ustedes en el escenario, que se queda todo el mundo asombrado. Ah, sí, entonces muchísimas gracias. Como nosotros ya estamos aquí, España también es nuestra casa aquí, como claro, es lo mismo. Entonces estamos mismos aquí, entonces... Pero hay que ensayar mucho, practicar mucho, hay que estar en forma. Ese claro. Ese no para un día, todo día, tiene que... Mucho tiempo. Algunos bailarines, varios meses, pero a un profesional, a 3 o 5 años, por eso. Bueno, pues muchísimas gracias por atender las cámaras de Mírame Canarias. No problema, estamos en España, por eso. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Pues con esta despedida en el escenario, donde todos los que han participado van a cantar una canción a coro, nosotros ponemos casi el punto y final a este reportaje, deseándoles de verdad feliz año nuevo a esta inmensa comunidad china que también nos acompaña, que hemos pasado una tarde fantástica. Gracias a todos los que nos han atendido y espero que este año de la rata sea muy próspero para todos. Hasta una próxima ocasión aquí en Mírame Canarias. Yeah.